Bueno, me parece que podemos ir comenzando. Buenas tardes a todos. Gracias por tomarse el tiempo para estar aquí con nosotros y bienvenidos a nuestro seminario web sobre cómo gestionar en tiempos de crisis. Mi nombre es Juan José Flores, soy asociado del Instituto ADICES y voy a dar la breve introducción a este seminario web. Algunos comentarios: la participación durante este seminario se podrá realizar a través de el botón de chat o el botón de Q&A que está en la parte inferior de su pantalla. El seminario web estará integrado por dos secciones. Una será la presentación por parte de nuestros panelistas y posteriormente podremos tener algún espacio para preguntas y respuestas. Estas preguntas ustedes las podrán ir haciendo a lo largo del seminario. No es necesario que esperen al final. En los botones de abajo, tanto de chat como de Q&A, pueden ir haciendo sus preguntas. Vamos a ver un grupo de asociados a ADICES respondiendo a algunas de las preguntas de manera individual y otras podrán ser contestadas por los panelistas en vivo durante la presentación. Una vez que la dinámica ha quedado clara, permítanme por favor presentarles a nuestros panelistas: Humberto Padilla, que es Managing Director de nuestra oficina de ADICES en Monterrey, y a Joaquín Colofón, que es uno de nuestros asociados aquí en Monterrey. Adelante, por favor, Joaquín. Muchas gracias, Juan José. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a estar hablando un poco sobre cómo gestionar en tiempos de crisis. Y ahorita ya me adelanté, pero creo que nuestra portada de la presentación debería ser un poco más como esta, ¿no? Y con el social distancing, que también nos hace falta su sana distancia, pero hablaremos un poco de reconocer que en la actualidad tenemos que manejar y gestionar la crisis que nos presenta el COVID. Y también saber y aceptar que hay una sobrecarga de información sobre lo que está sucediendo, por lo que esperamos que el día de hoy podamos transmitirles nuestra perspectiva de manera general sobre el cómo lidiar con esta o cualquier otra crisis, aprovechando la experiencia que tenemos en el instituto trabajando con distintas organizaciones en distintas regiones del mundo, que hoy también se están viendo impactadas por esta misma realidad. Los principios que hoy les vamos a compartir están fuertemente inspirados en este libro, escrito por el doctor Adices, a quien le estamos siempre agradecidos por toda su sabiduría. Y al final de la sesión nos vamos a asegurar de facilitarles la liga a un sitio web en el que van a poder encontrar tanto el libro en su versión digital, de manera gratuita, así como también otros materiales de soporte para la gestión de crisis. En fin, finalmente, antes de entrar en materia, les pedimos por favor que nos hagan llegar todas sus preguntas. Ya que esta sesión realmente no va a tener el mismo valor sin que podamos apelar a aquellas inquietudes que les aquejan a ustedes sobre este tema y que esperemos poder cubrir sobre la marcha. Muy bien, entonces, ¿por qué estamos aquí o para qué estamos aquí? Lo primero es para tomarnos un respiro, ¿sí? Liberar la ansiedad, liberar el pánico que genera naturalmente el exceso de información que se da respecto a la situación actual y obviamente la incertidumbre que nos genera el que esta cuestión del COVID vaya creciendo y vaya teniendo un impacto más significativo en nuestra sociedad y en nuestro país. Creemos que es importante mantenerse informado, pero evitar estar saturado y sobre todo mantener una actitud positiva. Entonces, para eso, la invitación a tomarnos un respiro. Y para ello quisiera, permítanme invitarlos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir que cada uno de ustedes en casa, cierren sus ojos y respiren profundo, asegurándose de exhalar más aire del que estén inhalando, mientras les leo un pequeño extracto de un texto de un gran pensador. Entonces, vamos a empezar. Por favor, cierren los ojos, respiren profundo. Y dice así: una crisis puede ser una bendición para cualquier persona o cualquier nación, porque toda crisis trae progreso. Es durante las crisis cuando la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias nacen. Aquel que supera una crisis se supera a sí mismo sin verse a su vez superado. Quien culpa a una crisis de sus fallas niega su propio talento y se inclina más a los problemas que a las soluciones. Sin crisis no hay desafíos y sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Acabemos de una vez con la crisis más amenazadora de todas, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein. Muy bien, entonces, habiendo hecho eso,
Otra de las razones, y espero que ese ejercicio nos haya funcionado por lo menos para calmarnos y que también lo podamos llevar a otros momentos de nuestro día a día, ahora que estamos teniendo que lidiar con tantos retos, el poder siempre tomarnos un respiro para tomar mejores decisiones conforme vamos trabajando. El otro punto para el que estamos aquí es para buscar tener claro qué problemas afrontar, cuáles no y en qué orden hacerlo. Y vamos a entrar en este punto. ¿Qué hacer y qué no hacer también? Lo primero, ya lo decíamos, muy importante, hay que mantener la calma. Si tiene problemas, relájese. La realidad es que tener problemas solo quiere decir una cosa y quiere decir que al menos seguimos vivos. Si piensas que no tienes problemas, entonces quizás el problema más grande que tengas es no saber identificar tus problemas o reconocerlos. ¿Y por qué mantener la calma? Todo cambio genera desintegración. No nada más ahorita, no nada más en momentos de crisis, sino en todo momento los cambios generan desintegración, ¿sí? Y los cambios y la desintegración suelen generar problemas. Los problemas pueden ser vistos como amenazas, pero también pueden ser vistos como oportunidades. La única diferencia con las crisis es que en el crisis el cambio es mucho más intenso y las implicaciones evidentemente son más profundas. Pero si las vemos como una oportunidad, realmente nuestro enfoque tendrá que estar en asegurarnos de no desperdiciar esa crisis. Y entonces las decisiones que podamos tomar serán las de actuar mejor y más rápido. ¿Por qué? Todo parece urgente, todo en una crisis parece urgente, pero ¿realmente lo es? Definitivamente no. Es importante identificar qué cosas no son prioritarias en este momento y evitar poner todas las energías o las energías pocas, escasas que tenemos disponibles en aquellas cosas que hoy en día no son prioritarias. Y para ello en Adices nos gustaría recomendar, o lo que buscamos compartirles es el enfoque en tres bloques principales fundamentales. Uno, las manifestaciones que tiene una crisis en toda organización. ¿Sí? Estas primordialmente las podemos ver reflejadas en temas como el manejo del flujo de efectivo, la escasez del flujo de efectivo, o incluso el tener que lidiar con los temores de nuestro equipo de trabajo, producto de los problemas o el riesgo o la incertidumbre que les genera la crisis. Esto es algo que sabemos que muchos de ustedes naturalmente ya deben de estar haciendo o trabajando, porque la crisis nos lleva a eso de manera inmediata. Pero también esto genera problemas operativos que surgen naturalmente de esta situación. Uno de ellos puede ser el reto de operar de manera remota, el no poder tener sesiones de trabajo directamente en las oficinas, o inclusive cuando hablamos ya de la parte de la operación, el tener que llegar al punto de cerrar o bloquear las operaciones de la organización, tener que detener las máquinas y tener que ir todos a casa. Es algo necesario, tenemos que cuidar nuestra salud, pero son problemas que tenemos que afrontar. Sugerimos que ese sea el segundo punto en el cual nos tendremos que enfocar. Y finalmente, igual de importante, y un punto que muchas veces se pierde de vista, es la alineación entre los subsistemas. Toda organización está compuesta de subsistemas. Y es bien importante que estos subsistemas estén bien alineados, ¿sí? Que la organización esté alineada de tal forma que pueda haber un frente común ante la crisis y no una desintegración adicional a la que ya genera por sí sola la crisis, ¿vale? Recuerde que no tomar una decisión es tomar una decisión. Y la decisión que tomamos al no tomar una decisión es el de no hacer nada, o la decisión de no hacer nada. Entonces, siempre será importante tomar una decisión, y no hacer nada también es válido. Sin embargo, es clave que si lo hacemos, que si esa es la decisión que tomamos, la hagamos conscientemente. Oye, Joaquín, y ahí si me permites nomás comentar algo y aprovecho para saludar a todo mundo. Esto que está comentando ahorita Joaquín es importantísimo, ¿no? Y nada más hacer hincapié en una cosa. El lugar más peligroso de una calle, ¿cuál es? Es estar a la mitad de ella, ¿va? Entonces, está en la decisión de si cruzo la calle o no cruzo la calle, ahí es donde pasan los accidentes, ¿sí? Entonces, por eso un poquito de reforzar esto de mantener la calma, ¿sí? Porque pues, la verdad es que todos estamos en esta situación, parados, ¿sí? Y a todos nos está pegando de alguna manera. Pero hay una máxima por ahí que algún día escuchamos y la hemos adoptado mucho, que el va de la mano con la frase de Albert Einstein, ¿no? Pero lo primero es que hay que asegurarnos que no vamos a desperdiciar esta crisis, ¿sí? Por más duro que parezca, por más duro que sea el reto que tenemos enfrente, va a estar bien
Y la realidad es que los grandes empresarios y los grandes líderes que han demostrado a lo largo de la historia saben que lo primero que hacen cuando hay una crisis es sobarse las manos, ¿verdad? Porque siempre se abre una oportunidad. Y esto es el tercer punto, ¿no? Que ahorita Joaquín nos, nos va a explicar, ¿no? El de hibernar, operar o atacar. Gracias, Humberto. Entrando en eso entonces, hibernar, operar o atacar, ¿y a qué nos referimos con esto? Creemos que siempre hay tres escenarios, o existen tres escenarios distintos que puede tener una organización en estos momentos, y sabemos con certeza de que depende de la organización el tipo de escenario que pueda llegar a ser más viable. Hay organizaciones que en estos momentos tienen que optar por o cuestionarse si la opción más viable para ellos es hibernar, es decir, retraerse, poder cuidar al máximo de su operación y evitar el tener fugas en determinado momento, tratar de mantenerse lo más pequeño posible y subsistir en la medida de lo posible y necesario. La otra alternativa para algunas organizaciones es más bien enfocarse en cómo mantener la operatividad, ¿sí? Cómo mantenemos la continuidad del negocio, cómo nos aseguramos de que podamos seguir ofreciendo los servicios y productos que ofrecemos. No todos están en esas circunstancias, pero es una alternativa. Y la otra, como bien mencionaba Humberto, algunos podrán tener la oportunidad de atacar. Este es el momento de ir a por todas. Este es el momento de ser lo más creativos posible. Este es el momento de innovar. Este es el momento de aprovechar las oportunidades. Y creemos que estas alternativas están íntimamente ligadas con tres puntos. La industria, el ciclo de vida en el que está la organización y particularmente y muy importante, el nivel o el tipo de cultura que cada una de esas organizaciones tiene. Y les voy a dar un poco de ejemplo respecto a la industria y después dejaré a Humberto que nos platique también sobre el tema del ciclo de vida. De manera muy breve, aquí podemos ver un gráfico del impacto que tiene el COVID en la industria según un análisis hecho por Moody's. Puede ser que este análisis no esté del todo preciso, pero lo tomamos como referencia para poder hacer el punto de que hay industrias que tienen definitivamente una mayor exposición que otras a la crisis. Y por consecuencia un impacto mayor. Sabemos que hay algunas de alta exposición, como pueden ser la industria del turismo, que rápidamente se ha visto afectada, mientras que hay otras que paulatinamente tendrán que tomar acciones o medidas más drásticas, o inclusive algunas que tienen un impacto positivo. Hoy en día estamos aquí en este webinario de Zoom, o en este seminario web en Zoom. Zoom, la mayoría de ustedes o mucha gente no lo conocíamos o no lo conocían en determinado momento antes de la crisis, y hoy en día está en boca de todos, ¿no? Entonces, el impacto positivo también existe y las grandes oportunidades también pueden llegar a presentarse. Entonces, ahí es como la industria puede reflejarse en cómo podemos afrontar la crisis. Lo que sigue es el ciclo de vida de las organizaciones y para eso le voy a pedir a Humberto que nos apoye. Gracias, Joaquín. Y mira, el punto esencial aquí, construyendo sobre esto, y el por el cual creo que todos estamos tratando de encontrar cuál es el norte en esta situación, ¿no? Es, la pregunta es qué hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿En qué industria estamos? ¿Con qué condiciones tenemos? El punto principal de por qué estamos mostrando si pueden ser diferentes etapas en el ciclo de vida o diferentes industrias o condiciones es que en estos, el llamado que queremos hacer es el siguiente. En estos tiempos, las condiciones van a ser duras, pero diferentes para todos, ¿sí? Y tenemos que poner mucho énfasis, en poder hacer un buen assessment de cuál es la posición de nuestra organización, ¿sí? Y poder identificar qué son las cosas que necesitamos hacer. Por eso empezamos con el tema de vamos a estar tranquilos. Lo más importante en una crisis es poder estar tranquilos. Una vez una persona me compartió una frase que la verdad me dejó al principio un poquito confundido, pero después creo que me dio mucha luz en muchas cosas que significa estar en guerra, o más bien que dice, estar en guerra no significa no estar en paz, ¿ok? Podemos estar en guerra y a la misma vez podemos estar en paz, ¿sí? Porque si estamos en paz, vamos a ver las oportunidades y si estamos en paz, vamos a poder dimensionar mucho mejor, ¿sí? Los problemas y los retos que tenemos enfrente.
Ese es el primer punto. ¿Por qué es importante esto y por qué es importante tenerlo bien presente? Porque como líderes de la organización hay que recordar una cosa. Todos nos están viendo, ¿sí? Todos los están viendo y lo que es la cabeza va a ser el cuerpo. Lo que la cabeza, el mensaje que uno dé, es lo que va a comportarse el resto de la organización, ¿no? Entonces, volviendo al punto del ciclo de vida, es tengamos mucho cuidado con lo que vemos alrededor y los consejos que adoptamos, ¿ok? Porque lo que puede ser una muy buena salida para una organización puede ser una pésima recomendación para otra, ¿ok? Entonces, en esto de la colaboración donde hay mucha información circulando, ¿sí? Muchos consejos dándose alrededor, hay que ser muy selectivos, ¿sí? Y saber qué tomamos y qué no. Porque no es lo mismo los desafíos que está enfrentando una organización en la infancia con ciertas capacidades financieras, con ciertas capacidades de producto, ¿sí? Pero a lo mejor con una estructura mucho más esbelta, ¿ok? Y que se puede mover mucho más rápido a una organización mucho más grande que a lo mejor ya está en la adolescencia, la excelencia, o a lo mejor en la aristocracia, que es una organización mucho más robusta, donde las cosas se mueven mucho más lento. Y igual, como digo, o sea, la indicación para uno puede ser una contraindicación para todo, ¿sí? Para todos los demás. Entonces, tomemos en cuenta dónde está nuestra industria y segundo, dónde estamos en el ciclo de vida y seamos muy precavidos con los consejos o las cosas que adoptamos. Más bien, hagamos introspección para saber dónde estamos, cómo dimensionar bien las cosas y entonces identificar cuál es el camino a seguir. Y quizás ahí, Humberto, perdón, me regreso aquí tantito, reforzar dos cosas. Primero, reconocer que sabemos que algunos de ustedes no necesariamente están familiarizados con este ciclo de vida. Podemos con todo gusto posteriormente ofrecerles los recursos, los libros en los cuales pueden encontrar información adicional sobre esto. Y también reforzar la parte de la cultura, que era el último punto que mencionábamos en la filmina anterior. Cómo también en las diferentes etapas de la organización la cultura juega un papel fundamental. Cómo la cultura, y nosotros hablamos mucho de la cultura desde la perspectiva de la confianza y del respeto mutuo que exista dentro de la organización. ¿Qué capacidad tenemos de hablarnos de frente, entender que tenemos diferencias en nuestras formas de pensar, pero que cuando hacemos algo, lo hacemos pensando en el bienestar o en el interés del de enfrente también? Y creo que hoy esto toma una relevancia particular, sobre todo porque muchas de las organizaciones están enfrentando al reto de tener que probablemente hacer recortes en su nómina, bajar los salarios de su gente. Por ahí vi que hay alguna pregunta de la audiencia comentando esto. Y poder ser muy transparentes en el por qué hacemos las cosas, el poder ser muy transparentes en el tipo de reto al que la organización se está enfrentando para poder comunicar y proteger la cultura de la organización y sobre todo de la confianza, es fundamental, ¿sí? Uh-huh. El poder en este momento construir sobre esa cultura, sobre ese respeto, sobre esa confianza, será clave para poder salir fortalecidos al final del camino. Y que no se tomen las iniciativas o las medidas que tenga que tomar la organización como una reprimenda o como una manera de la organización de no tomar en consideración a su gente. Más bien que la gente se entienda y se conozca y se sepa como parte de esa organización y que todos tienen que sumar al encontrar soluciones para que la organización pueda subsistir. No sé si esta idea, Humberto, resuena contigo y realmente le haga sentido a nuestra audiencia, pero espero que así sea. Sí, inclusive vamos a profundizar en esto un poquito más adelante. Correcto. Muy bien, entonces, habiendo dicho eso, ya redondeamos la parte, la industria es importante. El ciclo de vida es importante identificarlo para no pensar que todas las soluciones nos pueden acomodar y cuidar el tema de nuestra cultura y aprovecharla y sobre todo protegerla será también una cuestión fundamental. Y eso nos lleva al siguiente punto, ¿para qué estamos aquí? Una de las cosas que queremos lograr con ustedes es
reforzar lo que nosotros estamos llamando los cuatro esenciales del cómo hacer, el cómo hacer las cosas. Y son cuatro muy sencillos. El primero, que lo escuchamos en todos lados, en momentos de crisis, el flujo de efectivo es el que manda. Hay que cuidar el flujo, sin duda, pero también hay que cuidar a la gente valiosa. El segundo punto es la dimensión del tiempo. La dimensión del tiempo se encoge, ¿sí? Y aquí el éxito no se define al final de cuentas por no cometer errores, sino por la rapidez con la que sepamos identificar esos errores o esas oportunidades o esos problemas y la rapidez con la que podamos actuar para darles una solución o corregirlos. El tercer punto es la alineación rápida. Esa es una parte clave. Y a lo que nos referimos con esto es, no queremos decir que no vayamos a tomar eventualmente malas decisiones por el solo hecho de andar a las carreras, porque tenemos que atacar muchas urgencias, pero lo que sí queremos asegurarnos es de no cometer los errores incorrectos. Para eso buscamos y promovemos que nos apoyemos en equipos complementarios en los cuales esté reflejada esa cultura de la que hablábamos. La confianza y el respeto existan, pero que también exista esa habilidad de ese grupo para aportar con agilidad mayor valor a las soluciones que vayamos a buscar y a lograr. Y por último, reforzando lo que decíamos, preservar la cultura. Y aquí, cuidemos mucho de, en vez de caer en la trampa de culparnos unos a otros o a los factores externos, realmente veamos hacia adentro y enfoquémonos en prevenir que la organización se desintegre, ¿sí? Hay que saber reconocer también en este momento, el tipo de liderazgo cambia conforme el ciclo de vida de la organización va cambiando, pero hay que reconocer que en momentos de crisis el liderazgo tiene que ser más autocrático. Es necesario y es deseado en estos momentos, independientemente de en qué punto del ciclo de vida estemos. El liderazgo autocrático, que sepa tomar decisiones contundentes, es sumamente valioso, ¿verdad, Humberto? Sí. Bueno, y ahí digo, igual podemos pasar a la próxima filmina, porque me gustaría nomás ahondar en el tema del flujo de efectivo, ¿sí? Hay una situación bien delicada en esto que es cómo manejar una crisis, y más en el tipo de crisis que estamos viviendo hoy, ¿no? Que es una crisis que pues nos ha pegado a todos nos ha venido a mover el tapete de alguna u otra manera, eso sin duda. Que no hace distinción, ¿ok? Entonces, si bien, como dice el refrán en inglés, cash is king, ¿sí? El flujo de efectivo manda, creo que en situaciones como la que estamos viviendo ahorita, también tenemos que ponerle un poquito de pimiento, de sal, un grano de sal a eso, ¿no? Es importantísimo el tener un plan de flujo efectivo a 13 semanas y claro que tener un control total de qué dinero va a entrar y qué dinero va a salir. Y justo también esa es parte de lo que queremos reforzar el día de hoy. Es que si bien es muy importante tener ese control del flujo de efectivo, también es muy, muy, muy importante asegurar y permitir que el efectivo se está moviendo a través de la economía, ¿sí? Porque así como lo podemos comparar con las compras de pánico que hacen más daño que beneficio, también puede haber una acaparación, por compararlo, ¿no? Del efectivo por motivos de pánico, que si bien dan una posición de seguridad para una organización, no permite que la economía se desarrolle en general, ¿no? Entonces, entrando en materia, lo que sí recomendamos es cada semana estar actualizando un plan de flujo de efectivo de 13 semanas, sin entrar en detalle de cómo realizarlo, porque eso va a ser un seminario que lo podemos dar por separado. La esencia es hacer una clara distinción entre lo que son ventas, ¿sí? Y flujo de efectivo. Es saber cuáles son todos los ingresos que vamos a tener durante 13 semanas y actualizarlo semanalmente, y cuáles son los egresos de efectivo que vamos a tener, las salidas de efectivo que vamos a tener, ¿sale? Y hacer un apego riguroso al plan. Ahora, el tema es qué hacer en cuestión de los salarios, ¿sí? Y esto es uno de los grandes dilemas que todos los empresarios ahorita están, o todas las organizaciones están lidiando, ¿no? Creemos y por lo que hemos visto con nuestros clientes y lo que hemos escuchado, se ha mitigado razonable, se está tratando de mitigar razonablemente bien.
Aquí el reto que tenemos es cómo podemos asegurar, ¿okay?, que afectemos lo menos posible a los colaboradores y a la organización como tal, ¿no? Normalmente, si entramos en pánico, si no estamos tranquilos, lo que normalmente dictaría la razón es, haz un recorte inmediato y muchas veces en ese recorte, pues sí, a veces se quita algo de grasa, pero frecuentemente también le damos al músculo o al hueso, ¿sí? Y lo que parece ser una solución muy fácil a corto plazo y a veces muy necesaria, lamentablemente, ¿sí?, rápido las organizaciones se dan cuenta que al despertar y cuando pase cuando pasa la crisis, porque toda crisis pasa, ¿sí?, encontramos una organización sumamente debilitada y sumamente desmoralizada, ¿sí? Y por eso está este punto de que cómo podemos buscar motivadores que no dependan del efectivo. ¿Por qué? Porque en esto del flujo del efectivo, que está muy, muy, muy ligado al último punto, que es cómo preservamos la cultura, hay que recordar una cosa. Lo que se haga ciertamente va a tener un impacto, ¿sí? La decisión de bajar sueldos o la decisión de pues a lo mejor prescindir de algunas personas, siempre va a ser recordado. Pero mucho más que eso, va a ser recordada la manera como se haga, ¿sí? Entonces, si nosotros somos transparentes con las organizaciones, o con el equipo más bien, disculpen, o si hacemos todo lo posible por lo que está en nuestras manos, ellos lo van a sentir, ¿sí? Y por más que tengan que venir situaciones adversas que nadie quiere, si se hacen de la manera correcta, si se comunican de la manera correcta, lo único que hacemos es fortalecer al equipo lejos de debilitarlo, ¿okay? Y cuando pase la tormenta, vamos a estar en una posición mucho mejor para poder atacar las oportunidades del mercado, si no es que ya las están atacando de una vez, ¿sale? Entonces, claro que está la pregunta de cómo podemos motivar a la gente. La mejor motivación se da a través de la cultura que estemos sembrando en estos momentos con ellos, de la transparencia, de la confianza y del respeto con el cual tratemos a nuestro equipo. Eso, todo mundo entendemos la situación y hay muchos ejemplos donde los líderes de la organización están tomando roles muy proactivos en este sentido, que dejan a la organización satisfecha a pesar de la adversidad económica. Correcto. Gracias, Humberto. Y aquí me gustaría reforzar, digo, para toda la gente que nos acompaña, vamos a trabajar particularmente en estos dos puntos en el transcurso de la próxima semana. Vamos a tener un par de seminarios web adicionales enfocados con el detalle de estos dos puntos. Entonces, por favor, estén al pendiente. Les estaremos haciendo llegar la invitación en el momento oportuno. Muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando. El punto efectivo manda. Es uno de los cuatro esenciales. El otro, la dimensión del tiempo se encoge. Y cuando tomamos decisiones, típicamente en un entorno normal, lo que hacemos es buscar el porqué siempre y luego sugerimos que, o buscamos que el qué quede suficientemente claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer respecto de esto y cómo lo tenemos que hacer? Después definimos para cuándo tiene que hacerse o quién es la persona responsable de hacerlo, pero fundamentalmente el enfoque está en definir el qué y el cómo lo vamos a lograr. Durante las crisis, el reto está en que muchas veces ese qué o ese cómo depende significativamente del tiempo. Y el tiempo que tenemos disponible para poder realizar una determinada acción es limitado. Tenemos que actuar de manera ágil, de manera rápida, y entonces el qué tiene que reconvertirse o tiene que cambiar para darnos la facilidad de movernos ágilmente. Y entonces la secuencia de esta toma de decisiones cambia un poco. Tenemos que tener claro nuevamente o seguir teniendo claro el por qué lo hacemos, pero aquí el cuándo toma una relevancia mayor, el quién está disponible o quién puede realmente ejecutar esa acción durante ese periodo de tiempo limitado toma una mayor relevancia, y el qué y el cómo, sin dejar de ser importantes, terminan siendo definidos por las limitantes que tenemos en cuestiones del tiempo. ¿Sí? Es bien importante que esta secuencia la tengamos clara y la entendamos porque estamos habituados a manejar o a trabajar de determinada manera y estos hábitos se ven retados durante tiempos de crisis.
y hay que tenerlo presente. El siguiente punto, el tema de la alineación, perdón, rápida de los cuatro subsistemas. Aquí hablamos de misión y estrategias clave. Y cuando hablamos de misión y estrategias clave, nos referimos a los planes estratégicos de corto plazo. Podemos entenderlos como mini misiones, ¿sí? ¿Cuál es el plan de supervivencia que tenemos por los próximos meses? O en su defecto, el plan de aprovechamiento de nuevas oportunidades que tenemos. El espectro del tiempo en el cual quisiéramos o recomendamos que se trabaje en esto es no más de los próximos 3 meses, sobre todo por el ritmo al que van cambiando las circunstancias. Obviamente, buscar escalonarlo por etapas y cuidar que no perdamos de vista la dirección de largo plazo de la organización, para que siempre la podamos respetar. Después de eso vienen los roles y responsabilidades que muy probablemente vamos a tener que realinear. Vamos a tener que reacomodar a determinadas personas o la responsabilidad de determinadas personas para poder actuar en este nuevo entorno. ¿Sí? Va a ser de manera temporal, pero tendremos que asegurarnos de que la gente esté en el lugar correcto para poder ejecutar nuestros planes estratégicos o de supervivencia. El tema del flujo de información y la autoridad, y ahorita voy a permitir que Humberto ahonde un poquito más en esto, pero es bien importante dejar y asegurarnos de que la información fluya de manera adecuada y consistente para poder tomar buenas decisiones. Y no solo eso, sino que sea transparente, que sea claro, que sea recurrente y comunicar todo el tiempo. Necesitamos asegurarnos de que la gente sepa en dónde está parada, que sepa lo que está sucediendo para que pueda tomar mejores decisiones. Y finalmente el tema de recompensas, que ya lo tratamos un poco en las diapositivas anteriores, que termina por redondear todo este concepto, buscando siempre alinearnos de manera rápida, pero sin destruir la cultura de la organización. Humberto, no sé si quieras agregar algo en este punto. Sí, bueno, nada más esto ligarlo a lo que nos platicabas hace unas filminas. Nos decía, oye, pues tenemos varias opciones, ¿no? Que pudiera ser hibernar, o defender o atacar, ¿no? Pero el punto principal aquí es, en esto que explicas, esto de estar alineando estos cuatro subsistemas o subcomponentes no es particular para una situación de crisis. De hecho, nosotros es lo que, como dices, siempre recomendamos. Constantemente hay que estar realineando esto. Ahora, dependiendo en la posición de impacto que nos encontremos en ahora, sea de ventaja, desventaja o igual, ¿sí? Tenemos que analizar esta realineación, ¿sí? Entonces, por ponerlo en un contexto de crisis, ¿okay? Donde el impacto es negativo, lo que tenemos que hacer es, bueno, claro, tenemos nuestro plan estratégico, nuestra misión, el plan de acción de la misión, qué es lo que queremos lograr en el largo plazo. Y así nos hemos alineado. Pero tenemos que desarrollar un plan de supervivencia, ¿sí? Que va a ser lo importante para los próximos 60, 90 o 180 días. No sabemos cuánto tiempo vaya a ser, pero lo suficiente y necesario, ¿okay? Donde probablemente cambien las estrategias, ¿sí? Y tengamos que poner diferente énfasis a ciertas cosas. Inclusive dejar on hold ciertas metas que estábamos persiguiendo, porque ahorita lo que necesitamos es asegurar la supervivencia. ¿Okay? Los roles y responsabilidades en conjunto al flujo de información y autoridad es bien importante también. ¿Por qué? Porque probablemente los indicadores que estemos siguiendo van a cambiar. Hablábamos hace rato, vamos a tener que tener un flujo de caja muy supervisado. No que antes no lo checáramos, pero a lo mejor hoy las decisiones van a estar basadas en eso, ¿sí? En la satisfacción del cliente, en cómo podemos preservar nuestra actividad económica, ¿okay? Entonces, pueden haber diferentes indicadores que tengamos que resaltar, ¿okay? O funciones dentro de la organización que tengamos que centralizar. Joaquín lo mencionaba, cuando veamos el tema del ciclo de vida, sabemos, bueno, nosotros, Adices es muy conocido por promover lo participativo dentro de una organización, cómo podemos tener un sistema de gestión participativo. Y hablamos de liderazgo, y cuando hablamos de liderazgo, pues hablamos de dos cosas. El doctor Adice siempre lo explica de esta manera, ¿no? Hay dos tipos de liderazgo. Cuando es como el pulgar, pues ¿por qué puede ser un tipo de liderazgo? Pues es el que toca con todos los demás, ¿no? O tenemos este otro tipo de liderazgo que es el índice, el que está dictando. Entonces, solo tener este estilo de liderazgo, pues es disfuncional, ¿no? Solo tener este estilo de liderazgo también es disfuncional. Aquí lo que estamos sugiriendo es que naturalmente en tiempos de crisis hay una transición donde tendemos a ir un poquito más al dictatorial,
más que al participativo. Y es natural esperar esta situación. No irnos al extremo, no perder la participación y la colaboración de ninguna manera, ¿sí? Simplemente reconocer que si estamos en una posición de defensa, tenemos que activar eso, ¿no? Entonces, ¿eso cómo afecta la autoridad como la conocemos dentro de la organización? ¿Sí? Tenemos que realinear eso, por lo menos momentáneamente, y obviamente el tema de las recompensas, ¿no? Que es uno de los puntos más aludidos, es cómo le pagamos a la gente, detenemos los incrementos de sueldo, reducimos los sueldos, tenemos que dejar ir a las personas. Todo tiene que ir en una alineación temporal hasta que la situación pase. Ahora, menos común, pero también factible, si estamos participando en una de las industrias donde hoy tenga la mejor oportunidad que se haya presentado en muchos años, pues de igual manera tenemos que reconfigurar todos estos componentes para asegurar que vayamos a capitalizar la oportunidad que está presentando. Ahora, sin ser repetitivo, me gustaría reforzar, por más adverso que se vea la situación, siempre se abre una ventana de oportunidad, ¿sí? Entonces, en esta reconfiguración de los subsistemas, tenemos que dar espacio, ¿ok? Tenemos que dar espacio para poder identificar estas oportunidades, si no, se nos van a pasar y pues las vamos a perder, ¿no? Te paso la palabra, Joaquín. Gracias, Humberto. Y reforcemos entonces el tema de la cultura, que básicamente, si vemos todo lo que hemos venido platicando, conlleva esa protección, ¿no? Es estar cuidando la cultura y cómo manejar el liderazgo de la organización para poder preservar esta cultura. Y voy a ser breve para poder dar pie a las preguntas y respuestas, pero aquí la parte clave es la integración, ¿sí? Decíamos hace un rato el tema de la desintegración de los subsistemas. Aquí lo que buscamos es reconozcamos que el mundo es interdependiente, ¿sí? Las soluciones que tenemos que buscar tienen que ser sistémicas. No es nada más considerar a toda nuestra organización, sino todo el entorno de la misma, ¿sí? Porque una parte importante que a veces perdemos de vista, pero que es muy relevante, es en los tiempos de crisis se toman decisiones drásticas, a veces poco populares, y desafortunadamente aquí es cuando la confianza puede llegar a romperse de manera permanente, o si manejamos adecuadamente las circunstancias, puede reforzarse para siempre, ¿sí? Entonces, realmente la cultura, si logramos preservarla, es lo que nos va a dar y es lo que nos va a servir como una ventaja competitiva para poder salir adelante una vez que la crisis haya pasado. ¿Y cómo trabajar en esto? Hay que empezar de adentro hacia afuera, invariablemente. Hay que estar bien a nivel personal, hay que estar bien en la familia, hay que asegurarnos de que todos nos mantenemos saludables, cuidarnos, no por nada tanto tema de mantenernos en casa, para después poder realmente enfocar las energías en la organización, en proteger y cuidar a nuestros clientes y proveedores, y obviamente también tener cuidado y mantener la preocupación por nuestra comunidad, ¿sí? Ahora, no olvidemos que esta es una muy buena oportunidad también para romper con malos hábitos. Puede ser que nuestra cultura tenga ciertas vacas sagradas a las que necesitemos matar porque estamos acostumbrados a hacer cosas que no nos hacen más que daño y no nos hemos atrevido o no nos hemos dado la oportunidad de acabar con ellos. Estos malos hábitos se pueden romper con mayor facilidad durante una crisis. Y siempre preguntémonos qué es lo que esta crisis intenta enseñar. Sí. Un punto nada más ahí, Joaquín, sin extendernos, sin ya robar mucho tiempo, es no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí? Por eso que decimos de adentro hacia afuera, ¿sí? Nadie puede dar lo que no tiene. Y como líderes en la organización, ¿sí? Líderes en la familia o simplemente miembros de la familia o de la sociedad o de la organización, de la empresa, nuestro rol tiene que ser, independientemente de lo que hagamos, es cómo conservamos colectivamente la esperanza y la tranquilidad y la paz para salir lo mejor que se pueda hacia adelante, ¿sí? Cómo podemos estar constantemente pensando y transmitiendo esto. Lo uno a lo que acabamos de decir, ¿no? Si no lo hay que creer en ello, porque si no lo tenemos, no lo vamos a poder dar. ¿Sale? Bueno, pasamos a preguntas y respuestas. Muy bien. Tenemos una pregunta por aquí que se me hace muy relevante atender. Humberto y Carlos nos pregunta, si la compañía se encuentra en una etapa de redefinir o reorientar su cultura,
¿Es apropiado continuar en el tiempo de crisis con este proceso o es mejor poner en pausa hasta que la crisis pase? Es excelente tiempo, ¿sí? Una vez más, quisiéramos regresar al tema del el cómo se hagan las cosas, es lo más importante. Lo mencionaba ahorita Joaquín. Cuando las cosas van bien, ¿sí? Es difícil cambiar comportamientos, es difícil cambiar ciertos, es más, hasta cosas como procesos, procedimientos, o sea, cosas puntuales de la organización, porque todo va bien, no existe un dolor. Hay que recordar que la iniciativa del cambio está altamente ligada al dolor que se sienta o a la inconformidad que se siente en dicha situación. Si estamos cómodos, difícilmente veremos una necesidad para el cambio. Si hay mucho dolor, entonces sí vamos a ser más propensos a hacer un cambio. Entonces, ahorita que son etapas de dolor mayormente, ¿sí? Pueden ser los momentos más fáciles para traer a la conciencia colectiva aquellas cosas de la cultura que o queremos deshacernos o queremos reforzar porque nos van a traer un bien, ¿sí? Esto, perdón, Humberto, esto es un momento en el que la organización está más receptiva que nunca, ¿verdad? Exactamente. Sin distraer a la organización de su curso normal, ¿no? Pero definitivamente no desaprovecharía la oportunidad. Muy bien, perfecto. Gracias, Humberto y Joaquín. Tenemos dos preguntas. Una de ellas creo que parcialmente se atendió y conecta con otra. Selene por ahí nos preguntaba cómo tranquilizar a los colaboradores cuando se tienen que tomar medidas de reducción de presupuestos y en temas de nómina, que por ahí hicimos algunos comentarios al respecto. Pero también Juan, que nos escribe de Argentina, nos pregunta cómo lograr confianza si estás dejando sin trabajo a la gente. ¿Es mejor bajar los sueldos? Esa es una pregunta que nos hacen. Algo de lo que hemos estado haciendo muy vocales, muy en especial esta vez. ¿Y por qué digo esta vez? Porque si ustedes toman el libro, que digo, va a estar disponible para todo el mundo de manera gratuita, ese libro nace cuando, en la etapa de la gran crisis del 2008-2009, ¿no? Fue una gran crisis, pero fue diferente. Sí, fue diferente. Hoy mencionábamos que esta crisis le está pagando a todos los países, prácticamente todas las industrias, a todos los estratos sociales, no hace distinciones. Entonces, si nos remontamos a enero, todo empezábamos a ver una crisis de salud, ¿ok? Hoy estamos atoradísimos en la crisis de salud, pero pues desde hace unas semanas, en marzo, empezamos a ver la crisis económica, ¿sí? Y ya estamos atorados en la crisis económica. Hace menos tiempo empezamos a visualizar el componente social que se viene, ¿sí? Entonces, entendiendo que como sociedad hay dos células fundamentales en cualquier sociedad, una es la familia, la otra es la empresa, ¿sí? Hablando de la empresa como núcleo social económico, ¿okay? Hay un llamado también a la responsabilidad social en esta situación para evitar una crisis fuerte en ese sentido, ¿sí? Entonces, nuestra recomendación, sí, efectivamente es bajo las diferentes legislaciones y cosas que se permiten, siempre va a ser mejor, inclusive hasta para la cultura, todos tomar un impacto y entre todos amortiguar la situación, que dejar a la gente en la calle, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que en esta situación muy en especial, cualquier persona que esté sin trabajo, muy difícilmente va a encontrar una fuente de empleo pronto, ¿sí? Entonces, el impacto social, el impacto mental para estas personas es importantísimo. Más vale permanecer unidos y todos arrimar un poquito el hombro a tener que prescindir de algunas personas. Es nuestra recomendación. Ahora, ¿habrá quien pueda de repente pensar, oye, mi situación en el ciclo, mi ubicación en la etapa del ciclo de vida es una ubicación o mi situación económica es una que no me permite paliar con esta situación haciendo nada más recortes de sueldo, sino que tengo que recortar gente? Y creo que ahí es una oportunidad para la parte de la inventiva, para la parte de pensar en la solución creativa, en la manera distinta de hacer las cosas. Pienso en un video de esos que andan circulando ahora de una empresa de juegos que tenía restaurante y casino todo junto y tuvieron que cerrar por las condiciones del COVID y crearon un
tipo Uber Eats para poder llevar tanto entretenimiento como comida a casa de sus clientes. Y tener una base de clientes muy fidedigna que en las circunstancias de no poder ir a su lugar de o al restaurante o al casino hubieran tenido que despedir a la gente, pero todo el mundo se sumó a la iniciativa de solución y encontraron la manera de entre todos aportar a que todos pudieran mantener el trabajo. Entonces es una oportunidad grande también para encontrar soluciones en conjunto. Bien, perfecto, gracias. Estamos recibiendo muchas preguntas. Voy a tratar de agrupar un poco las preguntas. Jorge nos pregunta, hola, ¿pueden ampliar sobre qué tipos de recompensas sugieren? ¿El pago del 100% de salario puede percibirse como una recompensa? Y una pregunta que pudiera ir un poco en línea con esto que nos hace Gabriel es, ¿qué tipo de recompensas recomiendan dentro de los 4 subesquemas presentados? ¿Qué tipo de recompensas pudiéramos mencionar que hayamos visto como ejemplo en algunas organizaciones o que pudiéramos recomendar? Antes de entrar en materia, y creo que Humberto va a ser alguien que puede dar una muy buena respuesta a esto, me gustaría reforzar la idea de que ahorita difícilmente, en cuestión de un par de minutos, vamos a poder darle una respuesta con suficiente profundidad a este tema. Precisamente por esas razones que estamos trabajando en poderles hacer llegar la invitación al webinario o al seminario web que va a estar enfocado particularmente en este tema, el manejo de recompensas y las alternativas de recompensas que existen. Pero quizás de manera muy breve Humberto pueda darnos una idea general de por dónde va. Sí. Y me remonto a algo que comentamos en un inicio, que es tengamos cuidado con las recomendaciones porque cada organización es única y vive una realidad particular, ¿sí? Lo que puede funcionar para una, bien, no puede funcionar para la otra. Habiendo dicho eso, y recalcando, siempre manteniendo el marco legal que rija en cada lugar donde estemos, de las cosas que se han activado es, afortunadamente para algunos, no les ha afectado, no tienen que hacer nada. Otros es, por ejemplo, la cancelación de la compensación variable, en caso de que existan bonos para los miembros del equipo. En otros no se ven por las complejidades y están atrapados en una situación donde nada más la única salida es recortar el personal. Hay otros que sí tienen la oportunidad de bajar los sueldos y siempre la recomendación es recortarlos no en la misma proporción, ¿sí? Entre más se pueda absorber el choque, ¿sí?, más debería haber este recorte. A lo mejor los directores tienen que tomar un recorte más alto que los gerentes y los gerentes uno más alto que las personas en la línea, ¿no? Entonces, ser bien conscientes de las necesidades que cada quien tiene y accionar este camino. Otro es, que eso definitivamente la mayoría de las empresas están haciendo, es la congelación o el postergamiento de los incrementos de sueldo, ¿sí? No sé si ya había mencionado la cancelación de pago de compensación variable, si la dije ya. La realidad también es que esta batalla en esta crisis tan particular la estamos viviendo un día a la vez, ¿ok? Un día a la vez. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la realidad es que contamos con información imperfecta, ¿sí? Todavía desconocemos mucho, no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos cuánto tiempo se va a extender. Y algunas organizaciones están siguiendo un esquema donde sí se hace un recorte temporal ahorita y sí se dan algunas condiciones preferentes y positivas en el resto del año, podemos recuperar aquello que se hubiera recortado en meses anteriores también. Pero eso está por verse. Creo que volviendo al punto esencial, porque creo que en todo esto todos estamos buscando las respuestas en el qué. Y lo que nosotros queremos hacer mucho, mucho énfasis, sin demeritar la importancia del qué, es en el cómo, ¿ok? Mientras exista transparencia con la organización, mientras exista buena comunicación y exista confianza y respeto de en ambas vías, o sea, el liderazgo y el equipo, ¿sí? La medida que tengan que aplicar
va a ser aceptada. Todos estamos en el mismo barco. ¿Sí? No solo aceptada, va a sumar al compromiso. Va a sumar, va a tener un efecto positivo. ¿Sí? No le demos suma más importancia al qué, pongamos de igual importancia al cómo. ¿Sí? Y puede salir una organización, debe salir una organización mucho más fortalecida una vez que pase la tormenta. Perfecto, gracias. Tenemos por aquí otras preguntas. Creo que hay unas de temas muy específicos que quizá podemos hacer un comentario breve por temas de tiempo y luego anexarlo a la lista de cosas que se pudieran atender en futuros seminarios. Pero Ezequiel, por ejemplo, nos pregunta, si manejas ventas a mediano plazo con anticipos, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes renegociar, puedes cancelar o puedes respetar acuerdos? ¿Cuál pudiera ser la recomendación? Cuando hablamos de ventas, o sea, es nada más para entender, Ezequiel, la pregunta, ¿estamos hablando en el componente de compensación al equipo de ventas o estamos hablando con los clientes? Ok, Ezequiel, quizá nos puedas ayudar en el chat ahí complementando la pregunta. Se refiere a los clientes. Sí. Volvemos a lo mismo, que cada organización es muy particular, inclusive cada negociación con cada cliente dentro de cada organización tiene sus características. Además, hay que dejar la puerta abierta, Humberto, para las renegociaciones. Creo que la transparencia con nuestro equipo funciona por igual con nuestros clientes y nuestros proveedores. Hay que ser abiertos, hay que tener una comunicación franca. El cómo es igual de importante con ellos. Todos, al final de cuentas, estamos en una situación similar, afrontando retos similares. Desde el punto de vista de lo que se está viviendo, cada uno desde su trinchera y con sus particularidades, pero el cómo aquí también es igual de importante. Y siempre tener la apertura a que hoy es un momento para tener esas conversaciones, tener que renegociar, hacer acuerdos y ver cómo es que podemos encontrar un punto común de beneficio para todas las partes involucradas. Para muchas de las organizaciones ahorita están con una gran oportunidad, es cómo construyes una buena cantidad de goodwill, no solo con tu equipo, también con tus clientes, ¿verdad? Entonces, ante esta condición sin precedentes, creo que todo se vale, diciéndolo en el buen sentido de la palabra, obviamente, con transparencia, creo que se pueden traer las cosas a la mesa, y el chiste, creo que el nombre del juego en este momento es la solidaridad y asegurar que no se rompa la liga, ¿sí? Una sola persona, un solo eslabón de la cadena no puede cargar con toda la presión porque si no la cadena se rompe. Todos tenemos que cargar con parte de esa presión. Muy bien. Quiero aprovechar, gracias a todos por las preguntas. Sí estamos recibiendo muchas y las que no podamos contestar aquí en vivo lo haremos posteriormente. Nos vamos a asegurar de eso. Solo quiero comentarlo porque por el tiempo dudo que vayamos a alcanzar a contestar todas las preguntas que hemos recibido. Por aquí teníamos una pregunta de José, y José nos pregunta, ¿qué recomienda para una microempresa que tiene unos meses de haber comenzado y las ventas en estos tiempos pues obviamente van disminuyendo drásticamente? ¿Hay alguna recomendación de alguna acción que se pudiera tomar? Sí, mira, puede aplicar para cualquier tamaño, pero muy, muy en particular para las empresas pequeñas, que es en la etapa de la infancia, cuando hablamos del ciclo de vida, más que nunca se vuelve el tema de cash is king, ¿verdad? Hay que cuidar muchísimo el flujo de efectivo. Y también hay que tener mucha cercanía con los clientes, porque precisamente como las organizaciones en infancia son muy flexibles, típicamente nos encontramos en situaciones donde entre más venden, más pierden, ¿sí? Con tal de vender, empiezan a comprometer cualquier cantidad de cosas que entre más venden, más pierden. Entonces, tener mucha cercanía con los clientes, no sé en qué industria estén, habrá que ver, pero estar cerca de los clientes, ser muy solidario y pedirle a todo el equipo que esté arriba del compromiso por generar venta, ¿no? Pero sí, definitivamente, cuidar muchísimo el flujo de efectivo. Reforzando esa idea para José, creo que empresas, evidentemente entendiendo que cada industria tiene sus particularidades, pero empresas que están en la infancia, que son pequeñas, recién empezando, creo que tiene que hacerse esa pregunta que decíamos. Lo que me toca hacer es hibernar,
Tengo que retraerme lo más posible y mantener, cuidar y proteger el dinero lo más que me resulte posible, incluso tomando medidas drásticas en algún punto. O quizás lo que tengo que hacer es realmente aprovechar el tiempo que naturalmente me está dejando el tener que haber cerrado mis operaciones para pensar en reinventarme o en ofrecer servicios de manera provisional o productos de manera provisional. Hay gentes en la industria de la moda, hay personas, perdón, en la industria de la moda, empresas en la industria de la moda, que hoy en día lo que están haciendo es, con la misma tela que hacían playeras, camisetas, están haciendo cubrebocas. ¿Sí? ¿Por qué no? Entonces, ahorita es un momento de redefinir cómo es que queremos lidiar con ello. Una manera puede ser hibernando, otra puede ser innovando. Bien, hago una pregunta más. No sé si vaya a ser la última que podamos. Creo que atender. Sí, para que podamos iniciar, Juanjo, por favor. Claro. La última, y comento las demás, se las responderemos con mucho gusto por vía electrónica. Y creo que es muy relevante esta pregunta, por eso no quise dejarla fuera, aunque hemos comentado un poco de esto, pero es cómo hacer ver a la organización que se está haciendo todo lo posible y que si hay decisiones que afecten a ciertas personas, se toman porque no hay otra opción y porque realmente se tienen que tomar. Y creo que valdría mucho la pena que nos pudieran hacer un poco de hincapié en la parte de comunicación que hemos hablado, de transparencia, de valores, inclusive pláticas que hemos tenido con asociados de ADICES de otros países donde esto ha salido se ha hecho mucho hincapié en la importancia que tiene esta comunicación con la organización, con el resto de la organización. Sí. Creo que en la medida que, digo, Humberto, no sé si querías comentar algo, pero creo que en la medida que la comunicación se dé de manera, las dos cosas que decíamos, transparente, es decir, hay que ser abiertos respecto a la situación que vive la organización, como consistente o recurrentemente. Parte del problema de que la gente de repente sienta que se están tomando medidas drásticas por perjudicarlos más que por una necesidad genuina, es porque les llega de golpe, les llega de sorpresa, no sabían realmente cuáles eran las circunstancias o las condiciones en las que se estaba viviendo, y entonces creen que se está tomando la salida fácil, ¿verdad? Entonces, si ellos paulatinamente, porque también la crisis ha crecido de manera paulatina, si paulatinamente van entendiendo cómo la crisis está impactando y está orillando a ciertas decisiones, será más fácil procesar que eventualmente hay una necesidad de tomar una medida drástica. Humberto, no sé si quieras. No, y digo, sí, creo que eso es un poquito más de reforzar lo que ya hemos dicho, pero por último, hablando de la transparencia, nada más y compartir una experiencia que hemos tenido a lo largo de los años. Y es que, y con esto vaya, no estamos haciendo ningún llamado a que muestren todos los números de la organización para nada. Pero la mayoría de los empresarios van viendo que compartir la información no es tan malo como parece, ¿sí? Al principio da mucha incertidumbre. Efectivamente, si la información es mal utilizada, puede tener efectos muy negativos, no hay duda de eso. Pero cuando no existe nada de transparencia en cierta información, por lo menos, entonces es donde damos también pie a mucha sospecha, ¿sí? Entonces, creo que es un llamado para encontrar ese balance adecuado de cuánta información se puede mostrar, cuánta información no se puede mostrar y cómo comunicarla, ¿sí? Pero siempre hay algo que se puede compartir, y cuando compartimos y se dicen las cosas de corazón y se ponen las cosas sobre la mesa, el receptor lo sabe y lo siente y se toman de manera muy positiva. Muy bien, gracias a todos. Sabemos que el tiempo ya lo tenemos encima. Esperemos poder contestar todas sus preguntas. Les haremos llegar. Aquí tenemos frente en la pantalla la liga en la cual pueden ir. Van a encontrar ahí el seminario grabado. Van a encontrar ahí también el acceso al libro gratuito de cómo gestionar en tiempo de crisis, que entra más en detalle en muchos de los puntos que tocamos aquí durante la sesión. Agradecer nuevamente al doctor Adices por toda la sabiduría que
que nos ha compartido y que nos permite venir aquí con ustedes a compartir también un poco de ello. Y les haremos llegar también, más bien directamente en esta página van a poder encontrar contenidos y materiales adicionales que estamos creando, los nuevos seminarios que vendrán la próxima semana, algunos artículos, unas guías para el uso de para las mejores prácticas de las reuniones vía remota, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más por el momento, Humberto, muchísimas gracias. Juan José, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Gracias, Juan José. Y gracias, gracias a todos. Nos vemos y muchas, muchas, muchas gracias por haber participado. Nos vemos pronto. Mm-hmm.